Playa Music RD con la Rubiota, a través de Ilustrados Radio y TV Show, la señal que nos conecta en su nueva temporada. ¡Dale! Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todos los viernes, Playa Music RD con la Rubiota, co-conducción Regu, y llega a ustedes gracias a la finísima cortesía de Pollos Pluyer, el mejor pollo de todo Boca Chica y zonas aledañas es Pollos Pluyer. Estamos ubicados ahí mismito frente al Olé en Boca Chica, ahí mismito frente al Parque de la Mella en Valiente y también más cerca de ti en la capital carretera Mella número 78, al ladito de Plaza Lama, Pollos Pluyer. Y también gracias a la fina cortesía de DP World, construyendo futuro. Gracias a De Interiores Nenas y Más. ¿Quién es que mantiene la Rubiota RD así bella? Este tichercito es De Interiores Nenas y Más. Así que ustedes saben, de Maritza Salón. Estamos ubicados ahí en los tanquecitos. El pelo de la Rubiota RD es de Maritza Salón. Así que ustedes saben, para estar Rubiota RD, a de Maritza Salón debes de ir. Así que vamos a darle la bienvenida a mi hermoso co-conductor, Regu. Dime, a ver, Regu, tú siempre vienes como más bonitillo. Pero es que la percha. Tú dijiste que una sonrisa, esa sonrisa nadie me la quita, ni que yo esté mala. ¿Nadie sabe cuando yo estoy mala? Nadie. ¿Cómo es, director? Siempre. Nadie sabe cuando yo estoy. Siempre yo estoy en mala y siempre tengo la misma sonrisa. Aunque no tenga ni un peso arriba. Sí, no, porque, es caqui. Ese glamour ese glamour no cae. Dos músicas. Rubio, dime qué es lo que hay, dime el asunto de la vacuna, si averiguaste algo de la tercera vacuna. Yo estoy muy feliz y déjame decirte que siempre es bueno, tú sabes que yo soy una persona que me gusta mucho estar investigando, indagando, que hay personas que están desinformando a la población diciéndoles que acudan a los centros de vacunación a vacunarse con la tercera dosis, y hasta el momento esa tercera dosis es solamente para personal de salud y personas con comorbilidades mayores de 18 años y voluntariamente. O sea, tenemos que esperar que esta sea una vacunación. O sea, nosotros como estamos trabajando con COVID, van para allá a vacunarnos. Porque sí, estamos trabajando en el área COVID. Exacto. Tengo un comunicado que se lo puedo hacer llegar al señor director para que ahorita nos lo ponga en pantalla. Claro, ponlo ahí para que la gente sepa. Vacúnate RD. Lo que dice en el comunicado es que la vacunación de la tercera dosis va dirigida a todo personal de salud, personas con comorbilidades mayores de 18 años y es voluntario. Sí. Entonces, no se puede estar desinformando a la población diciéndole que acudan masivamente a los puestos, porque tenemos que darle prioridad a los que le falta la segunda salud, y a los que le falta la segunda vacuna también. Y las personas que tienen enfermedades crónicas, tú sabes. Sí. Esas son las personas que debemos de proteger, que son las personas que lamentablemente se nos pueden ir en una crisis por COVID. Entonces, tú sabes, yo estoy más que falta mucha persona con la segunda vacuna. Entonces, yo estoy muy de acuerdo de que vacunemos masivamente para la segunda dosis, porque falta mucha gente por la segunda dosis. Se está trabajando. Vamos a de que el gobierno saque ni que sea 1 millón de vacunas y se vaya para ahí, para la frontera de Haití,
y vacunen, porque aquí no se han podido vacunar porque la mayoría de personas no tienen el asunto de la cédula, ni tienen arte de nacimiento y por eso no se han vacunado. Yo tengo muchos haitianos allá en mi barrio, pues no tienen documento, entonces no se pueden vacunar. Y la vacuna es con la cédula. Déjame decirte que las personas que tienen pasaporte, que son extranjeros, pueden dirigirse a un departamento en el ayuntamiento donde se le da un documento de residencia para vacunarse. Se están vacunando con el número de pasaporte y ese documento, que es totalmente gratis, es gratuito, es un servicio gratuito, que es bueno decírselo a la población para que sepan que no tiene ningún costo, solamente dirigirse y con el número de pasaporte más ese documento, pues se le administra. Eso es para cubano, venezolano, para toda haitiano, persona que no sea dominicano, pasaporte y ese documento que se le otorga gratuitamente en el ayuntamiento, que es una muy buena iniciativa. Bueno. Yo misma he vacunado. No, eso para legal, eso para saber cuánta gente tú tienes de otros países en cada municipio. Y para llevar una contabilización. Sí, eso está nítido. Yo he vacunado personas venezolanas, italianas, españolas. Me ha alegrado, Rubiota, eso que tú estás diciendo, que la alcaldía, junto con el gobierno, porque es un enlace, gobierno, alcaldía, junto con turismo y lo que tiene que ver con migración. Eso, esa parte yo me imagino. Y también le quiero dar, hace como 2 o 3 días el alcalde Fermín Brito estaba hablando de que van a llegar al ayuntamiento unos camiones de basura compactadores gratis, o sea que se lo va a donar el asunto de los peloteros de allá arriba, le van a donar uno. Sí, qué bueno. El gobierno le va a dar otro, otra asociación le va a dar otro, pero yo voy a orar por aquí mismo y este mensaje para el alcalde que vamos a orar de que esos camiones que lleguen no lo pongan como que la alcaldía lo compró y saquen unos chelitos por ahí. Vamos a orar por eso, alcalde. Oye, usted vio que yo le di like, ¿verdad? Que es muy raro yo darle like porque usted no me gusta. Yo le di like los otros días, ¿verdad? Cuando usted comenzó a hablar de eso, yo le di like. Porque yo a los buenos le doy like. Y más esa parte. Si todas esas asociaciones le van a regalar todos esos camiones que usted dijo en esa pequeña comunicación que usted tiró en las redes, yo estoy feliz y lo aplaudo. Ahora, vamos a orar de que los ayuntamientos, no solamente el de usted, cuando le lleguen esos camiones, porque no solamente usted se lo van a dar, ¿verdad? Usted mencionó varios ayuntamientos. Vamos a orar de que esos ayuntamientos no hagan unos negocios con esos camiones. ¿Cómo pasó con los bomberos? No en esta gestión, en la otra gestión, un americano que es dominicano, de aquí de Boca Chica, sobrino de Irujo, regaló unos camiones, un camión y regaló una motosierra, varias motosierras. Y, o sea, le estoy diciendo porque tengo la carta en la mano. O sea, él me la entregó ahora cuando vino a hacer una donación en el Play y me entregó lo que él entregó en ese tiempo. Y él me dice que todo eso lo vendieron. Entonces, no es bueno que gente que trabaja en Estados Unidos, que viva trabajando para el municipio de Boca Chica y que traiga donaciones y que a la semana el incumbente de los bomberos o el incumbente o quien sea que estaba en los bomberos en ese momento, que no me recuerdo ahora, haga todo ese trueque. Ahí cuando entró el otro incumbente, cuando la alcaldesa nos halló ni una sierra de esa. Entonces, es penoso, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, si llegan esos camiones, no lo negocien, por favor. No pongan como que fue la alcaldía que lo compró y saquen unos chelitos por atrás, ¿verdad? Como siempre se hace. Y en esta semana, a todos los municipios de aquí, tengo una gira para el río de en la calle, ¿cómo se llama? Frente la calle de mi casa. No, ¿cómo se llama la calle? Para que la gente sepa dónde la gira. Es que después tú sabes que van todos los... No, dígame cómo se llama la calle, Rubiota. Por ahí atrás de... Ese es el respaldo de La Milagrosa. La Milagrosa, por vamos ahí. La foto. Tenemos una piscina de la y tenemos piscina, una gira por ahí esta semana. Eso es el alcalde y el de Corabo, que me llamaron, me dijeron, Regus, tú estás subiendo eso al alcalde, eso no es del alcalde, eso es de Corabo. Eso es de los dos. Lo que es de Boca Chica es de todos. Es de todo. Entonces, la Rubio también está diciendo, no, porque van a hacer un asunto, una cosa, van a gastar unos 1,000 pesos, pero mira, mi calle... Bueno, no es su calle. Señor, es un río que tiene. Oye, tiene como 20 casas. Como 20 casas. En un barrio entero afectado. Un barrio entero afectado. Entonces, el alcalde y el de Corabo, un señor que está haciendo un trabajazo grandísimo, gracias por el asunto del asunto de la ambulancia cuando van para allá para la maternidad, que donde se paran los camiones de llenar agua, eso está nítido, que la ambulancia se puede llegar tranquilo. Acepto de algunos hoyos, que algunos negocios
en el camino han hecho y han dejado los ocho. La casa que hicieron en la Marina de Guerra y los negocios que hicieron más para adelante, hicieron unos hoyos y han dejado los hoyos ahí. O sea, Corabo arregla una cosa y otras instituciones, otra barra, discoteca y el ejército, la Marina de Guerra, hace otro hueco y así mismo lo dejan. Entonces, así no se vale. Usted está arreglando una... Estoy diciendo, salí del alcalde, ahora estoy en Corabo. El de Corabo está arreglando unas calles, pero hay dos, tres individuos, ¿verdad?, que ponen su negocio propio para ellos, ganancia para ellos, pero los hoyos lo dejan ahí. Vaya a ver cómo está el malecón en el camino. Tres hoyos ahí. Ahí como que, así mismo está la piscina de la Rubia allá atrás. Señor director, yo quiero que el señor director me ponga ahí la imagen de la piscina que yo tengo frente a mi casa. Yo tengo mucho tiempo que no quería hacer público esto, pero lo voy a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque veo un grupito que están empeñados en poner letreros que embellece Boca Chica. Vamos a gastar cuarto en ese tipo de cosas, que donde que eso es lo que no se el de los letreros, el de los letreros iba a quemar la casa a la mujer una vez. ¿Ay? Sí. Yo lo tengo ahí, yo le tengo un par de cositas a él. Que está, el que salió hablando de mí por las redes tiene que tener cuidado, que las pestañas tuyas son muy largas. Siga, Rubiota. Yo cuando el señor director me ponga la piscina... Metiéndose con regujo. Entonces, Wikileaks me queda chiquito a mí, Wikileaks. Por eso yo vivo mi vida correcta. Mi vida correcta ya, en la vida. La tenemos ahí. ¿Te entiendes? Entonces ahí vamos a hacer una gira para la casa de esa joven que tiene una piscina, pero una piscina. Y cuando yo salgo vestida de... Y en el diluvio, Rubio, que con el diluvio que viene ahora, que ay, vamos a hablar... Yo estoy asustada. Vamos, mira, a hablar más adelante de eso. De cuando la gente. Yo salgo vestida de blanco para mi trabajo, mira, eso es... Ay, Dios mío, Jehová. Ya tú sabes. Ahí está el charco. Yo quiero ver el charco para luego ver el mozo letrerito. No es fácil. Estamos buscando la imagen, mi gente, para que ustedes vean, porque vamos a hablar con base. Sí. Yo, ¿tú sabes por qué lo voy a hacer público? Por el grupito de lambones que tiene nuestro señor síndico. Que me dijeron en una ocasión que eso no es del síndico, filtrante, ni calle. Pero yo le dije, ok, Rubiota, pero él... Rubiota, callado así que no lo sepa nadie. Estamos, yo creo que estamos en anuncio ahora. Mira, y el síndico, y el síndico tiene lambones. Muchísimos, que nada más quieren estar frío con él, pero viven caliente con el pueblo. ¿Eh? Claro. Bueno, el síndico tiene un poco un paquete de prófugos ahí adentro también. Esto es una cosa seria. Vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestra imagen. Pero yo no veo fácil. Nada. La Rubiota quiere verlo, pero está para arriba, saber Rubiota. Lo que está voy arriba. A hablar. Ok. Sí, para que la gente vea. ¿Tú crees que sea posible, Rubiota? Imagen, ¿eh? Van a llegar unos camiones a la alcaldía, van a llegar unos camiones que van a donar la asociación de peloteros, aquello, va a regalar uno, pero que no, que esos camiones no lo pongan como que lo compró el ayuntamiento mañana y paguen unos cuartos. Es que tuvimos que pagar unos cuartos. ¿Eh? Porque, oye, como que este país te donan las cosas y tú dices que fuiste tú como ayuntamiento que lo compraste. Ahí queda bien. ¿Me entendiendo? No, ¿quién queda bien? Ahí no queda bien nadie. O pregúntale al magistrado que está preso. Ay. Pregúntale al magistrado si quedó bien después de todo lo lío que hizo. ¿Qué es lo que tenemos en no el es aire, fácil. Director? No es fácil. Quiero, con una foto a mí me basta. Ahí tenemos. Pero yo quisiera verla en el monitor. Espérate. Deja que él te diga. El parador. No, yo quiero el parador después del charco. Sí, claro. ella quiere el charco para, sí, para edificar. Decir, para edificar. Exactamente. Y después ella te va a decir del asunto porque. Sí. No lo veo, no lo puedo ver. Sí, ok, miren ahí, mi gente. Este es el frente es una de mi piscina. Casa. El frente de la casa de la Rubiota RD, dale, quien está dando el todo por el todo ahora con esta pandemia del COVID, que se monte en motoconcho a salir a vacunar, envejeciente, a todo aquel que necesite de mi apoyo. Supuestamente. En diciembre, te vamos a arreglar eso, en diciembre. Los amigos. Te manda a decir el síndico que en diciembre. Miren otro charco, cómo yo salgo de mi casa, mi gente. Y supuestamente el señor síndico no tiene que ver con eso. Ni es Corabo, es Corabo. Filtrante. No sé. Corabo. La mamá mía de nada. O mi papá. Corabo. Pero van a hacer un monumento a unos pecados, unos cangrejos por entonces, ahí. Entonces, ahora pónganme, por favor, el famoso parador que quieren poner aquí. Ahora bien, mi gente. Que no está mal, ustedes, que no está mal, Rubiota. Espérate. Pero un ejemplo en mi caso y en el de la gente de mi barrio.
¿Quién va a tener el deseo de coger lleno de lodo? De que traes una foto ahí. Rubiota, no está mal eso, Rubiota. Yo no digo que está mal, pero primero tienen que atender prioridades. Sí. ¿Tú crees que yo me voy a cambiar, pero me Rubiota, voy a poner este pico rojo para coger tirarme una Rubiota, foto? Rubiota, pero lodo, que el municipio no está con dedo de basura, Rubiota. Claro. Imagínate tú esa agua, eso no es nada, eso es pluma de burro y el burro no tiene eso pluma. Eso me lo resuelven a mí con cualquier cosita, pero nada, ese es el frente, hermoso frente ilustre de mi casa, mi gente. Ahí está la foto para... Para ahí es la gira, Rubiota, para ahí que vamos a hacer la gira. ¿Tú que quiere una gira que lleve... Para esa... Ay. Y lleven su voz. Ay, está ahora, perfecto. Oye, ay, yo quítame este pique. Alto. Yo quiero que el señor director... Alabanza tu nombre, Jesús. Un maletito típico, señor director, que yo le envié. Para pa yo bajarme el pique. Porque sí, y de ahí venimos a hablar de Conani. Exactamente. Vamos a escuchar. Lo tenemos en cue, señor director. Este merenguito típico, porque tú sabes que estamos apoyando lo que es música bachata, claro, salsa, claro, y también claro, lo urbano, pero lo que queremos es que nuestras raíces no sí, se caigan. A mí me encanta este no merenguito típico y me tú no me pones mi salsa vieja, pero está bien, yo apoyo. Te lo voy a poner ahorita, tranquilo. Ahora vamos a escucharlo también. Este merenguito típico de ese ilustre del género típico, El Prodigio. Me avisa cuando lo tengamos en cue, señor director. Y ese súper tema, ese súper merengue típico, Ella Me Vivía, señor director. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Si salía la marquesina, si se paraba en el toldo. Si salía la marquesina, si se paraba en el toldo. La vida se ha puesto dura y me ha tratado con mano ruda. Me fue sin decirme nada, yo soy la pena de la barriada. Sí. Ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía. Copa cantinero, échale veneno, tome esta copa cantinero, échale veneno, tome esta copa cantinero, échale veneno, tome esta copa cantinero, échale veneno. ¿Quién la tendrá consentida? Un flores en el balcón. ¿Quién la tendrá consentida? Con flores en el balcón. ¿Quién le dirá buenos días? Con un beso embriagador. ¿Quién le dirá buenos días? Con un beso embriagador. Para el pobre no hay salida, en los andrajos de su embestida. No pude darle otra vida, dejó mi casa hecha una ruina, bien jodida. Ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía. Todo el mundo sabe que me vivía, que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía. Re, 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 re. Tome esta copa, cantinero. Échale veneno al ron. Tome esta copa, cantinero. Échale veneno al ron. Tome esta copa, cantinero. Échale veneno al ron. Tome esta copa, cantinero.
échale veneno al rococó. Se me sentaba en las piernas para ver bajar el sol. Se me sentaba en las piernas para ver bajar el sol. Me miraba y se reía con ojos llenos de amor. Me miraba y se reía con ojos llenos de amor. Para el pobre no hay salida, que los andrajos de su embestida. No pude darle otra vida, dejó mi casa hecha una ruina, bien jodida. Ella me vivía, que me vivía, ella me vivía. Tome esta copa, cantinero, tome esta copa, cantinero. Tome esta copa, cantinero.
Pollos, el más rico sabor. Para más información, vía WhatsApp 809-523-9864. Seguros de que nuestro trabajo contribuye con el impulso del comercio mundial y el crecimiento económico de nuestro país, sentimos orgullo de lograr nuestros objetivos globales con talento local. En DP World Caucedo nos mueve nuestra gente. Gente comprometida con operar de forma sostenible, creando oportunidades para que su comunidad avance. Un equipo de dominicanos que enfrentan cada día nuevos desafíos, dando la milla extra para entregar grandes resultados. Desde Punta Caucedo, nuestra gente trabaja con entrega para alcanzar la meta de conectar lo mejor de la República Dominicana con el resto del mundo. DP World. Facilitamos un comercio inteligente para construir un mejor futuro. ¡Hey, mi gente! ¡Hey, mi gente! Estamos de vuelta aquí. Yo tengo un... ¡Uy, dale! Mira, mira, Rubiota, eso es muy largo, Óyeme, Rubiota. Oye, eso se le cansa los pies. Día del prodigio, un tema buenísimo, un merengue típico, que dice muchas verdades, está buenísimo. Y tú vieron a la gente de Facebook conectado bailando con nosotros. Eso es muy, muy largo, Rubiota, ese baño. El perico ripiado sí. Es algo, tú sabes, o sea, me trasladas allá. Mira, Rubiota, tú sabes que esta semana... la dueña del Neptuno le donó, la dueña del Neptuno, atenta aquí, director, por favor. Adelante, el dueño del Neptuno le donó a Conani su casa materna. Wow. O sea, no donada para ellos, sino se la emprestó para los niños. Para que haga un Conani. Eso es, no puedo decir el sitio porque el Conani es un poquito silencioso, porque ahí se trae niños de violencia intrafamiliar de la capital, de San Pedro, de la Romana, entonces no se puede decir el sitio. Exacto. Pero le doy las gracias a esa muchacha de Valle el Anuncio, para ella, ¿verdad? Valga del restaurante del Neptuno, Abby Soto, junto con su mamá y sus dos hermanos, su hija, que gracias a Dios, Dios la está bendiciendo, ¿verdad? Sus dos casas del barrio donde ella nació, que fue mi barrio. Sus dos casas ella la ha donado, una para los niños de allá del barrio para que hagan un curso de computadora y ese asunto. Ella lo compró todo, no es que todo. Y su casa materna, la otra, la donó para el asunto de Conani. Yo la felicito por este medio. Conani, yo sé que va a ser un trabajazo grande porque hay muchas personas fuertes y muy buenas de corazón, el magistrado, la magistrada, los psicólogos que están ahí, como tres jóvenes ahí de los coquitos, ¿verdad? Entonces yo le doy, vamos a entrar en oración, ¿verdad? Todos los días para que ese espacio para Conani sea de fructífero, que un niño salga de ahí, ¿verdad? Con su mente clara, porque recuerden que los niños van con una psicología, con unos problemas intrafamiliares de su casa, ¿verdad? Necesita mucha ayuda. Mucha ayuda, ¿verdad? Entonces le doy las gracias a esa joven, a Abby Soto, junto con su mamá y su hija, que fue la que entregaron la casa, ¿verdad? Bendiciones para ti, Abby, ¿verdad? Y que siga Dios bendiciéndote a ti, a tu madre, a tus hijos, a tu hermana, a tus dos hermanos y a tu hermana, la flaquita, que ahora me imagino que está un poquito más gorda, porque lo conozco a todos, porque crecieron conmigo. Pero mucha bendición. Donde tú estés, Abby, que Dios te siga bendiciendo junto a tu familia, a tu descendencia completa. De verdad que sí, Abby Soto, te damos las gracias, de verdad que sí, que Dios te llene de vida y salud. La dueña del Neptuno. La dueña del Neptuno, así que ya tú sabes, sí. Mi amor, muchas gracias por esa hermosa Eso fue, labor. Ella se lo entregó a la mesa Ciudadanía y Género, que la tiene Lucía Florentino, del ayuntamiento. O sea, ella se lo entregó a la mesa Ciudadanía y Género, que tiene la que tiene la facultad Lucía Florentino, que trabaja en la alcaldía como encargada. Lucía tiene mucha gente detrás de ella. Estoy mencionando a Lucía por un asunto de que ella es la cabeza, pero tiene un grupo de personas buenísimas, mi comadre, la esposa de Irujo, o sea, un grupo de gente, ¿verdad?, que aportan, que todo lo que le donen a la mesa Ciudadanía y Género, que es de la alcaldía, comandada por Lucía Florentino, todo sea de bendición. Y se lo dan, y cuando se lo entregan a Lucía, se lo entregan con bendición, porque a Lucía no le falta nada.
No, y que tú le vas a dar algo y que para que ella lo coja para llevarse para su casa. No, 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 es una bendición. Y que esperemos que este hermoso gesto de parte de Abby Soto, la dueña del Neptuno, sea de inspiración y motive a otros a hacer este tipo de labores, porque de verdad que sí que necesitamos más personas como ella. A ver si podemos enderezar un chin lo torcido. Esto es imposible. Mira, el asunto del anuncio que tú tienes aquí, de... segundo anuncio, no de pollo, de DP World. Ahí había un señor antes que tenía tres personas en asuntos de periodismo. No voy a mentar el nombre de las tres personas porque son amigos míos, no lo voy a mentar. Pero ahí había un señor que era un abusador, porque el dinero de DP World, ahora mismo, vamos a decir, en la área de noticias, están comiendo y está o sea, está en el Canal 3, está en esta emisora, está en el CTC, o sea... ese dinero está caminando. Antes no caminaba, antes estaba entre tres personas más esa cabeza, que no voy a mentar tampoco el nombre porque lo respeto un poquito a ese señor, pero de verdad yo me alegré cuando lo botaron de ahí. No fue por ladrón que lo botaron, pero lo botaron. Pues comenzó. ¿Ay? Parece. ¿Ay? Yo creo que el PLDista, sí. Ahora el PRM. Ya está viendo que tú no al PRM, sabes, porque yo estoy destilando mi veneno. No me oigo, director, aquí. Al PRM le dicen come solo ahora. Porque cómo está el pan y el huevo y toda la vaina. Ahora di que están comiendo los ricos y los pobres están jodidos. Ahora, ¿quién hizo Luis? ¿Quién ganó? ¿Por quién Luis ganó? ¿Fue por los ricos? Fue el PLD que lo hizo ganar a Luis. Hay que hablar. Porque el PLD tenía 17 años ahí dándole palo a la gente, ¿verdad? Y robando, pero eso es que tanta gente presa. Entonces, Luis, que se prepare, que en el 2024, si él sigue como va, abusando de los pobres, entonces, Luis, la vaina verde va para la calle. Ay. Yo quiero... Eso, ¿verdad? Dice el director, fue parte, sí, la marcha verde. Yo soy parte de la marcha verde, aunque soy leonelista. Ay. ¿De la marcha morada? No me ponga ahí, no. Que cuenta yo no voy a caer preso y están cayendo presos los morados, casi todo. Pregúntale al magistrado, ¿para dónde va? Esta semana. ¿Tú? Si lo dejan salir de aquí, no vuelve más nunca. Ay, papacito. Mire, Rubiota, si lo dejan salir por ese avión... Patica, ¿para qué te tengo? No, pregúntale al otro que se le fue. Al otro que se fue. Rubiota, ahí es de todo. De todo. Un arroz con mango, como dicen. Ahora mismo están en las redes, están en la fiscalía ahora tirándole, que le van a tirar su añito de hasta que acumule todo... Su medida de coerción. Sí, porque son unos cuartos. Unos cuartos, Rubiota, unos cuartos ñango. Ay, Dios. Tú sabes, el hospital no se había terminado por esos cuartos. Ay, Dios. Y los cuartos de general no se terminó. Y el hospital de aquí no se terminó más grande y comprar más para atrás por los cuartos de general. Ay, Dios mío, padre. Y la Odebrecht también tiene cuarto de ahí. Y la planta de Punta Catalina también tiene cuarto de ahí, Rubiota. Conani estaba metida. El coronel estaba metido en Conani con el asunto. Conani. Ellos hay gente así como Abby que tienen que dar su casa porque con él no tiene cuarto para alquilar una casa. Ay, pero eso eran muchos tentáculos, eso es un pulpo gigante. Ah, por eso que había ahí. El pulpo. Oye, el como pulpote. Que le pusieron el pulpo. Es ay, un abuso, papá. Rubiota, es un abuso. Claro un que abuso. Sí. Es un... Ya tú sabes. Ay, Dios mío, yo quiero agradecer a la gente de Fetch Decoraciones y Más Exótica Express por siempre estar a la disposición de su Rubiota RD. Dale a la hora de tu celebrar tus fiestas, ahí está la gente de Fetch Decoraciones y Más, y a la hora de tu tener cositas chulas como tus monederos, tu cartera, tu ropita chula, la gente de Exótica Express. Rego, tú sabes que yo te tengo una sorpresa. Tú me dijiste ahorita que yo vine bonito hoy. Tú estás bonito. Ahí me recorta un joven que le dicen Cacato, que está frente al Pablo Bagua ahí. Ah, pues dale su cuñado. Uno de los peluqueros mejores, joven, trabajador. ¿Qué ten él? Ten eso, sí, ten eso, trabajador. Ahí él tiene una tiendecita ahí de vende tenis junto con su papá y él recorta ahí, tranquilo. Pues la gente vaya para allá para que lo pongan bonito. Sí, ahí el Cacato, ahí, frente a Cacato. Cacato Peluquería, el que frente, pone lindo frente, Regu. Frente a frente al Pablo Vago ahí. Ya está lo colmado saben, ahí. Frente al Pablo de los Vagos, Cacato Peluquería. Que sale una cerveza frísima de un colmado raro ahí. Ay, una vamos a tener ahí. Como que yo voy a tener como que acompañar. Si tú quieres ni vaya, si tú quieres no vaya, que yo sé que hay que comprarte una caja, yo no paso de eso. Ya lo sabes. Yo te dije, Regu, que te tenía una sorpresa. Sí. Yo creo que el señor director me tenga ahí en Q una salsa espectacular que yo le traje a mi amigo Regu, porque él es así, clasicón, mi gente. Oigan, ¿de quién? De un puertorriqueño, de Tito Nieves. En Puerto Rico, de verdad, hay que decirlo que hay mucho talento en el género de la salsa, en lo urbano. Mira, déjame decirte que la gente de Puerto Rico son durísimas en lo que es género de salsa y género urbano. Para mí, los mejores urbanos están en Puerto Rico y los mejores salseros.
Lamentablemente, la verdad hay que decirla, aunque somos dominicanos. Sí, sí. Y la mayoría de estos salseros han llevado una carrera impecable, intachable. Ahí es el caso de Tito Nieves. Intachable. Tito Nieves, oye, es comparado, o mejor dicho, llamado. El Rubiota está como que no está en el mundo. ¿Eh? Oye, de que intachable. Sigue, sigue. O sea, te estoy hablando de lo que es el género, o sea, en su carrera musical, porque en la personal. Todo el mundo tiene su problema, pero estoy hablando en la Tito Nieves es denominado como el Pavarotti de la salsa. Así ya ustedes saben, señor director, y lo tenemos en Q ahí, fabricando fantasías de Tito Nieves. Puerto Rico en la casa. Ese es mi regalo. Puerto Rico en la casa. Tito Nieves, fabricando fantasías, señor director. Dale, dale, dale. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda dar. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar. Yeah.
he podido superar perderte. Esta es una de las partes más íntimas. Bueno, Rubiota, esta semana los regidores estaban en el cementerio. Ay, porque ya no queda donde sembrar más fallecidos. Wow. Entonces, la parte de atrás del cementerio tiene un dueño. Uh-huh. Y el dueño supe que lo está vendiendo. Ok. Me apenó porque el regidor que habló allá fue Paulino, del PLD. Uh-huh. Pero ahí habían del PRM también. ¿Y no hablaron? No hablaron, más habló Paulino. Okay. Y no vi la presidenta tampoco de la sala de regidores, no la vi ahí. Parece que fue una comisión que se cogió y entre la comisión, Paulino fue el único que habló pidiéndole al gobierno, que porque el único que tiene dinero para comprar es, porque esos terrenos tienen título la mayoría, y solamente el gobierno tiene el poder, ¿verdad?, económico para ponerle utilidad pública el terreno que le queda, que colinda con el cementerio. Entonces, no hallé nada raro en eso. Lo único que hallé es que vi a un grupo de regidores que ellos debieron motivar a todos los 11 regidores, junto tal vez, no con el alcalde, pero ni que sea con la vicepresidenta, con María Castro, ¿verdad? Porque es necesario. Ya no hay más sitio para poner más fallecidos en el cementerio. Solamente la gente que tiene su depósito, su nicho, solamente pueden, ahora mismo no se puede vender ni un cc de tierra, y si te lo venden se lo están cogiendo otra gente para vendértelo a ti. Entonces, por este medio vamos a suplicar de que el gobierno oiga el llamado de los regidores, de algunos de ellos que estaban allá, ¿verdad? Principalmente Paulino y otros que estaban ahí. No vi de las dos damas, de las regidoras, no la vi ahí ni la sala. Sí vi al vicepresidente de la sala capitular, que también es PLDista, lo vi con el asunto del terreno. Vamos a orar de que ese asunto del terreno no sea un asunto de un negocio. Mira, véndeme, que se me vende el terreno, que te voy a sacar algo. Vamos a orar, porque aquí todos los regidores, bueno, tú te recuerdas el regidor de San Pedro que dijo que él hacía negocio. Esta semana va para la fiscalía. Vamos a orar. ¿Por estar haciendo negocio? Vamos a orar de que esa vende ese terreno, no sea que tú vas a conseguir algo, ¿verdad?, para que se vende ese terreno. Vamos a orar de que sea que Dios entró en él y que él miró que nosotros los pobres tal vez ya no tenemos más terreno más para atrás, y hacemos un llamado al presidente, a la jefa del municipio, ¿cómo se llama?, la dueña del municipio, era diputada y ahora es Josefa Castillo, que está en Estados Unidos ahora mismito, la dueña de esta vaina. Eso no hay que decirlo. Josefa la dueña tuvo esta vaina junto con el senador. Paliza está ahí más o menos, pero que Paliza está comprando a la gente del PLD. Paliza fue el que mandó a comprar a la diputada. Bueno, no me quiero meter en eso lío. Regu, Zafa, vamos a orar de que esa compra de terreno sea una compra. Vamos a orar de que esa compra sea una compra pura, que no haya ninguna ganancia, que no haya ninguna vagamundería, que no haya ninguna sobrevaluación, ¿verdad? Que el terreno valga 5 pesos y se lo pongan a día al gobierno. Vamos a orar de eso. Y que es necesario, mira, y más en medio de esta pandemia, sí, que lamentablemente estamos teniendo muchos fallecidos. Sí. Entonces necesitamos en verdad ese espacio. Sí, se necesita. Urgente, urgente, sí, porque la vida y la muerte es algo impredecible. Estamos hoy, no sabemos mañana. Entonces, es lamentable que tengamos un fallecido y que no tengamos, sí, dónde. ¿Me está entendiendo? A su, entonces, última morada. Yo, que no yo fui tengamos a grabar, pero yo salí tarde de trabajo y cuando fui, llegué un poquito cansado porque quien me invitó fue mi comadre, que periodista, comunicadora. Le digo, compadre, vámonos para allá. Compadre, yo voy a pasar, voy a mirar y después usted me va a explicar cuál es el entendido de ese asunto, porque hay unos regidores ahí que son medio sinvergüenza. Entonces yo no uso mi celular para grabar algunos de ellos, para hablar de claro. Yo hablé los otros días de 3 regidores. Yo hablé de Nito Goma, la presidenta de la sala y el del PRD. Esos 3 regidores para mí están donde tiene que estar. Los otros andan como medio doblados. Entonces yo no uso mi celular para grabar vagabundería. No. Pero la vaina del terreno está bien. Ocupado para invertirlo en ¿me está entendiendo? La vaina del terreno está bien. Lo que vamos a orar es que el terreno no es un asunto de negocio, que fueron esos regidores allí porque hubo un negocito por atrás, una cosa, una vaina. Exacto. Vamos a orar eso. ¿Me entendieron? Ustedes me entendieron. Mire, Rubiota, yo necesito que usted vuelva y le explique qué es lo que hay en la alcaldía, porque me escribieron, qué es lo que hay en la alcaldía con el asunto del documento y con el asunto de la vacuna. Que usted explique
de nuevo, porque me dijeron, dile a la rubiota, porque yo tengo tres, me gusta, yo soy loco con la venezolana. Esto no lo oyó nadie. Entonces, dígalo y explíquese. Deben de dirigirse al ayuntamiento donde van a solicitar un documento que es una hoja de para la vacunación, que con ese documento y el pasaporte se pueden administrar la vacuna. Yo me voy a comprometer a traer una imagen el próximo viernes, aunque le tachemos los nombres, para que ellos se guíen con ese documento que es totalmente gratuito en el ayuntamiento. Usted va, usted le dice, yo quiero, porque lamentablemente es así, yo quiero un papel para yo vacunarme, porque cuando para que sí, te entiendan, sí. Automáticamente que entiendan que tiene que ir con su pasaporte. Tiene que ir con el pasaporte, ¿no? Porque ahí le van a tomar los datos, número de pasaporte. Entonces, cuando tengan ese papel ya para vacunar, se dirigen al hospital municipal donde se le va a dar la asistencia correspondiente, porque en verdad lo que queremos es, mira, Regu, cada vez que yo aplico una segunda dosis yo me siento feliz. Claro. Porque digo, estamos. Y los venezolanos y los cubanos que tengan su cédula de su país también pueden ir. Buscar su también papel en ir. El ayuntamiento. Porque su papel la mayoría de venezolanos están empeñando, están vendiendo. Oiga lo que le estoy diciendo. La mayoría de venezolanos están vendiendo, están empeñando su pasaporte, porque el pasaporte venezolano, tú le puedes cambiar la foto y puedes viajar para Italia y Francia y esos sitios. Entonces, los venezolanos, la mayoría han vendido, sí, la mayoría han vendido su pasaporte, la mayoría de venezolanos. Entonces, si usted no tiene su pasaporte, porque lo vendió, vaya con su cédula. Exactamente, y que busque su papel en el ayuntamiento, como le digo, que con ese papel más el pasaporte se van a administrar la vacuna, porque tú sabes que todo lleva un control y lleva un orden. Yo soy de las personas que siempre digo que a mí no me importa trabajar, como dicen, hasta la quimbamba, pero ordenadamente. Vamos a dar las gracias al síndico del campo, a Anglón, que mandó los camiones esta semana, los coquitos. El mandó camión para la caleta también. ¿Apoyo? El de la caleta mandó apoyo, sí. Gracias, Anglón, el del campo, allá, este muchacho. Gracias, y Anglón, vamos, el del campo, sí, ¿y a quién más? Y me dice este muchacho que el de la caleta, Marcial de la caleta, le mandó camión al alcalde de Boca Chica. Papá Dios. Los coquitos, la mujer estaba limpiando el play esta semana. Yo creo que era relajando. Me llama una amiga mía ahí de los coquitos y me dice, Regu, ven para acá, ¿para qué grabe esto? Y yo creo que voy a grabar. Carolina, ¿cuándo voy a grabar? Carolina Buquerque. Carolina Buquerque, rentó, mi amiga. Oye, rentó un camión. Con su cuarto. No, pero está bien, porque Carolina no gasta cuarto en nada. Está bien que ella lo rete, está bien. Esa es mi amiga. Pero no. Santo Dios. Sí, pero no sale. Pero ella es una reidora y no sale a los medios de comunicación a decir lo que está pasando en la alcaldía. Entonces ella se vuelve cómplice de la sinvergüencería del ayuntamiento. En eso que le estoy diciendo. Cuando un regidor se calla y no sale a los medios de comunicación a decir qué está pasando en la alcaldía, se vuelve igualito que el alcalde. Cómplice a la vagamundería que está pasando en la alcaldía. Con ese sueldazo de 5 millones de pesos que está pagando el alcalde a todo el mundo. Y no hay camión en Boca Chica. Anglón, gracias. Ven para acá por un par de días. Ay, 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 esto sí está caliente. Señor director, ¿usted tiene la bachatica de Tacha por ahí? Para que nosotros despidamos el programa con esa bachatica, porque esto aquí se prendió. Deme el nombre de la bachata, señor director, que usted tiene ahí en Q. Señores, llegamos a la parte final. Regu, mira, Regu dejó esto, prendió en candela. Súbame el volumen al aire porque yo me estoy quemando. Así que, Regu, despídete de tu gente. Mi gente, gracias. Vacúnense. Los que no se han vacunado, la segunda, vaya también a ponerse la segunda. Y al que le toque ponerse la tercera, al que le toque póngase la tercera vacuna. Eso no hace nada. Vacúnese, por favor, hombre, vacúnese. Para allá, para que abra toda esta vaina el gobierno. Como siempre le exhorto a mi gente, vacúnate. Por ti, por los tuyos, por todos. Vamos ya a erradicar esta pandemia. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vacunación. Así que acude a los centros de vacunación y dale a la vacunación. Mi gente, llegamos a la parte final de nuestro programa. El próximo viernes, Regu, venimos con un programa más picante. Ya ustedes saben. No, pues esto no es picante. Esto fue suave. Oigan, que estuvo suave. Sí, ustedes saben. Yo voy a salir para la calle a grabar la basura. Ay, 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 ay. Y le agradecemos a Pollo Spluyer, a la DP World, Interior Nenas y Más, Exótica Spray, Defecte Corazones, por siempre apoyar su Rubiota RD. Mi gente de Facebook, la gente de Puerto Rico, siempre activo con su Rubiota RD. Y vamos a despedir el programa de hoy con esta bachatica de nuestra amiga Tacha. Oye, nada te sirve, señor director. Dale.
quererte, mi amor. Si en ningún momento te hice feliz, quien solo dice hacerte sufrir, he pagado mi error.